Anualmente el 15 de junio se celebra el Día Global del Viento, para destacar la importancia del viento en la biodiversidad del planeta y su utilización en la generación de energía eólica, así como destacar sus beneficios e impacto en el mundo y en el medio ambiente. Esta efeméride fue promovida en el año 2007 por la Asociación Europea de Energía Eólica, con la finalidad de dar a conocer el desempeño y relevancia de las empresas que componen el sector. La energía eólica es una fuente de energía renovable, limpia y sostenible, que utiliza la fuerza y velocidad del viento para generar electricidad. Es una energía cinética que se produce mediante un generador eléctrico por el efecto de las corrientes de aire. No es contaminante y reemplaza la energía que se produce a través de los combustibles fósiles, los cuales son responsables de las emisiones del efecto invernadero que causan el calentamiento global. Estados Unidos es el país que produce la mayor cantidad de energía eólica en el mundo. Otros países productores de energía eólica son Alemania, China, la India, España y Brasil. Los principales medios para la obtención de la energía eólica son los aerogeneradores o molinos de viento. Son generadores eléctricos movidos por turbinas, que son accionadas por el viento. Entre las principales ventajas de la energía eólica se destaca sus bajos costos de generación, por ser una fuente de energía renovable e inagotable. Constituye una tecnología libre de emisiones tóxicas que contribuye a mitigar el cambio climático y la contaminación del aire. Una de las desventajas de esta alternativa de energía radica en que debe consumirse de manera inmediata, ya que es una energía no almacenable. Por otra parte, los aerogeneradores impactan estéticamente en el paisaje por sus grandes dimensiones, que alcanzan unos 80 metros de altura. Puede afectar a las aves, ya que no son capaces de reconocer visualmente la velocidad de estos grandes molinos de viento, especialmente durante la noche, impactando inevitablemente contra ellos. La Asociación Mundial de la Energía Eólica estima que los aerogeneradores instalados en todo el mundo generan aproximadamente el 4% de la demanda global de electricidad. La Asociación Mundial de la Energía Eólica es una asociación internacional sin fines de lucro fundada en el año 2001, que representa el sector de la energía eólica en todo el mundo con más de 100 países afiliados. Agrupa a asociaciones nacionales y regionales, instituciones científicas y de investigación, fabricantes y proveedores de energía eólica. Promueve el uso de la tecnología de energía eólica para la consolidación de un sistema energético alternativo y renovable.